Hallan dientes de tiburón megalodón en el desierto de Atacama, en Chile. Fueron encontrados en la formación Bahía Inglesa, a unos 680 kilómetros al norte de Santiago, donde también se descubrieron otros restos de vertebrados fósiles. Restos del extinto tiburón megalodón, incluidos sus enormes dientes, fueron hallados en el desierto de Atacama, cerca de las costas del Océano Pacífico, al norte de Chile, informó la agencia Reuters. Esos y otros elementos de gran valor paleontológico, como ballenas prehistóricas, aves e incluso especies desconocidas han aflorado en la formación Bahía Inglesa, a unos 680 kilómetros al norte de la capital, Santiago. Pablo Quilodrán, director ejecutivo de la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama, señaló: "Hemos encontrado distintos tipos de vertebrados y sin duda uno de los más llamativos es un pez maravillosamente grande, que es un tiburón, el megalodón, famoso por la película de Hollywood, Tiburón". En Atacama, en Chile, Bahía Inglesa es uno de los lugares en el mundo donde más se han encontrado sus dientes, añadió Quilodrán sobre este animal de 16 metros de largo, que se alimentaba de ballenas y habitaba aguas cálidas hasta hace unos 8 millones de años. El actual desierto de Atacama es un tesoro natural ideal para el estudio de la evolución de los animales marinos y un aporte para los científicos de todo el planeta, sostiene el especialista. Los investigadores resguardan allí los restos de una vieja explotación minera, en una zona que es considerada un laboratorio paleontológico y llamó la atención de grandes nombres de la ciencia ya durante el siglo XIX, como Charles Darwin o Rodolfo Felipe. En el siglo XX, una empresa minera que explotaba el lugar para producir fosfato de manera ilegal se hizo con varias de esas piezas prehistóricas. A comienzos del siglo XXI, la comunidad científica logró salvar el emplazamiento y poner bajo protección más de 2.500 hectáreas. Gracias por ver el video informativo. Si es tu primera vez en este canal y te pareció importante e interesante su contenido, considera suscribirte, es gratis. Activa la campanita, así no te pierdes ningún video, regálame un like y comparte para llegar a más personas con las noticias. Todos los animales actuales, toda la diversidad, son el resultado de millones de años de evolución. Hemos encontrado distintos tipos de vertebrados. Without a doubt, one of the most striking discoveries is a wonderfully large shark. It's the megalodon, made famous by the Hollywood movie. Its teeth have been found here in Atacama, in Chile's English Bay, and probably some of the biggest teeth in the world have been discovered here. These sharks were about 16 meters long. They probably preyed on whales. Every time they closed their mouths, they were able to extract hundreds of kilos of meat from each whale. Escamas, porque se piensa que no se piensa.